Estamos en la capilla dedicada a San Juan de la Cruz. A mis espaldas tienen el mausoleo donde se conservan los restos del santo. Voy a decir una palabra sobre uno de los escritos breves de San Juan de la Cruz. Se titula Dichos de Luz y Amor. No es propiamente una obra, sino que es una recogida de dichos del santo, algunos autógrafos y otros transmitidos a través de algunas religiosas. Juan de la Cruz tenía la costumbre de entregar algunos billetitos pequeños que eran pensamientos, que era concentración de pensamiento claro. Hago referencia solamente a tres de los 186 que por lo menos en algunas ediciones se publican. El primero, sin duda ninguna, tendría que ser el más largo, que se titula Oración de alma enamorada, una oración preciosa que incluso sirvió para durante el centenario de San Juan de la Cruz recitarla en las iglesias y en todas las concentraciones. Otro es ese que tanto conocen: a la tarde te examinarán en el amor. Un dicho de luz y amor que merece la pena que estuviese mejor preparado para la gente. Normalmente la gente dice, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. No, Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor, con lo cual le da una amplitud muchísimo mayor. No niega que a la tarde de la vida Dios nos vaya a preguntar por el amor, pero tampoco excluye cualquier tarde de una situación, de un día, de lo que sea. Y además, Juan de la Cruz añade después de esas palabras, aprende a amar a Dios como Él quiere ser amado y deja tu condición. Gran pensamiento. Y el tercero sería el primero que aparece en todos los listados y que dice así, el Señor siempre descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritu a los mortales, mas ahora que la malicia va descubriendo más su rostro, mucho los descubre. Quizá en tiempos difíciles, como son también los nuestros, merece la pena que tengamos este rato, por lo menos también, de positividad. Los tiempos malos son para los hombres, lo son también para Dios, pero Dios los mira de una manera distinta. Dios introduce ahí también el aumento de bondad para poder dar a los hombres un poquito, por lo menos, de aliento, un poquito de ánimo para que en esas circunstancias difíciles puedan vivir las realidades que no hay por qué negar y que pueden dar todavía mucho sentido a nuestra vida a pesar de las circunstancias adversas en las que podamos encontrarnos. Quizá no se deba decir nada más en este brevísimo espacio, pero merece la pena que este librito de Dichos de Luz y Amor, que se puede llevar incluso en el bolsillo, porque hay ediciones de bolsillo para ello, y que pueden ser un halo, puede ser siempre como un saludo y un acompañamiento a lo largo del día y a lo largo de la vida.